cómo está la plantilla después de la reunión de ayer con el presidente del director deportivo? Bueno, a lo mejor la imagen que se da al exterior no corresponde con la realidad, ¿no? Porque la verdad que bueno, la reunión fue primero interna, en decisión era eso, que fuera totalmente privada, y bueno, primero tuve una charla bastante extensa entre lo que, bueno, jugadores y cuerpo técnico, para bueno, asumir nuestras responsabilidades todos y bueno, y afrontar lo que viene, porque bueno, está faltando resultados, somos conscientes de ello y evidentemente bueno, pues el entorno nos exige eso con todos los derechos del mundo y tenemos que estar a la altura, ¿no? Y reaccionar lo antes posible. Y luego bueno, la reunión con el PSI fue más que nada pues bueno, de mostrar su apoyo y tranquilidad desde la junta directiva de que están con la plantilla y que tenemos que tener tranquilidad y seguir insistiendo y con más ganas si aún si cabe y bueno, fue un poco más esa tesitura la secuencia, digamos, de reuniones que tuvimos, ¿no? Así que bueno, desde esa terapia, digamos, que tuvimos ayer, pues bueno, afrontar el día de hoy con la rabia que la situación requiere, porque es lo que tenemos que tener, es rabia por levantar esto, porque sabemos que ahora mismo por lo que sea, ¿no? Porque los buenos partidos que hemos tenido no nos han dado resultados, o no hemos hecho un rendimiento idóneo y no se ha convertido en buenos resultados, y eso ha ido mermando un poco el factor anímico y mental y se ha ido pues acumulando durante los partidos venideros, y eso bueno ha derivado en resultados negativos, que es lo que al final, bueno, para eso estamos. Así que para mañana el equipo está preparado y mentalizado para, sobre todo, independientemente de la forma, tener que ganar, ¿no? Y es lo que vamos con la intencionalidad de eso, de dejarlo todo en el campo, de dejarlo todo con él, de vaciarnos del minuto 1 al 95, lo que dura el encuentro, e intentar con ello pues traernos por fin los 3 puntos, que es lo que necesitamos. ¿Cómo se levanta la moral de un equipo después de los 2 palos últimos que os habéis llevado? Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Hay que ser empático, hay que también ser exigente y lidiar un poco ahí con ambos aspectos, ¿no? No podemos excedernos ninguna cosa ni en otra, porque no, pues, al final pecamos de benevolente o de demasiado estricto y tenemos que entender que cada jugador es de una forma y tenemos que ir midiendo con cada mentalidad en cada uno de ellos. Así que bueno, hemos intentado pues eso, como yo he venido haciendo, de reactivar al grupo, de que afronten el partido como bueno, como lo vienen haciendo, por lo menos desde siempre hemos tenido la iniciativa en los primeros 45 minutos y quizás nos falta de no venirnos abajo o desesperarnos cuando las cosas no fluyen o no terminan de convertirse en goles, ¿no? Así que lo que tenemos que reforzar sobre todo es eso, ¿no? La continuidad, sobre todo en las segundas partes, de no decaer, de no bajar los brazos, de no ver el vaso medio vacío más que medio lleno. Y eso se trabaja con la insistencia, ¿no? Con la insistencia, con la confianza en el grupo, porque los chavales, ha habido etapas en lo que han demostrado que fluían y que volaban, y es momento de demostrar también el apoyo de todo el entorno y de todo lo que conlleva el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y decir que os quedan 3 finales hasta el término de la primera vuelta, quizás, o 3 partidos que son cruciales, ¿no es añadir más presión a una plantilla que se está viendo que hasta el momento se bloquea en algunos momentos? Sí, es lo que te digo, hay que saber medir eso, ¿no? Por eso es importante los mensajes y las formas, ¿no? En querer revertir la situación de todo, ¿no? Y al final nosotros, desde el primer momento, ¿no?, la intención es tomarnos cada partido como una final, porque así lo hemos entendido siempre, o así siempre ha sido nuestra forma de trabajar. Y es verdad que, bueno, hasta ahora, pues a nivel interno, y ellos mismos saben que lo que viene ahora pues es fundamental, no hace falta que nadie se lo recuerde, porque el jugador por sí mismo es competitivo, igual que cualquier entrenador o miembro del cuerpo técnico. Queremos ganar, tenemos ese gen competidor y ese gen ganador, y los primeros que están fastidiados y están frustrados son ellos mismos como jugadores o nosotros mismos como técnicos. Así que bueno, esa rabia, como te digo, la llevamos dentro, sabemos que tenemos que sacarla de manera positiva y dar el todo ahora, ir a una, todo llevar el hashtag como que llevamos desde el principio, somos uno, mañana en Conil y bueno, intentar pues eso, dejándonos la piel, pues traernos los 3 puntos. ¿Tiene que dar algún jugador un paso adelante, quizás los más veteranos, los líderes del vestuario, o esto es algo de todo? Esto tiene que ser todo, David. Está claro de que habrá etapas o momentos en las que uno se encuentra más débil que otro y tendrá que ser otro compañero que dé el paso adelante, y al final aquí tenemos que asumir la responsabilidad todos, da igual que sea un veterano o un joven, estamos todos en el mismo barco,
estamos todos en la misma, vamos todos en la misma dirección y eso es lo que queremos. Y bueno, y están teniendo todos oportunidades a día de hoy, excepto César. Todos han tenido oportunidades de inicio, todos han tenido momentos desde el banquillo y bastantes minutos desde el mismo. Y ellos saben que para el cuerpo técnico todos son igual de importantes y que no miramos ni la edad ni la trayectoria, sino que el que se encuentre o consideremos que se encuentra en el mejor momento individual, pues va a tener muchas posibilidades de salir de partida. Así que todos tenemos que sentirnos igual de importantes y tirar hacia adelante. Bueno, y jugáis en Conil, un equipo que todavía no ha ganado y que va colista, más o menos como el Antoniano hace 3 días. No podemos basarnos en eso, lo que tú dices, porque la experiencia nos dice que son mentiras, que son mentiras y que mañana el Conil, igual que hizo el Antoniano, ante nosotros se multiplicará y en lugar de 11 parecerán 20 o 22. Se dejarán también todo en el campo, esa motivación extra que siempre ellos consideran de jugar ante rivales como nosotros y que el partido, como te dije el último día ante Antoniano, no podemos mirar ni la clasificación, ni la dinámica, ni el número de partidos perdidos o ganados que lleven en estos momentos, sino pensar que seremos 11 contra 11, que ellos lo darán todo también para conseguir por fin su primera victoria, ya que no lo han conseguido, y nosotros iremos a conseguir nuestra victoria, por fin que nos dé ese brío para levantarnos de esta dinámica.